con Birmingham, que puede ser mejor, porque lo que hay que hacer es ver el club. Es una narración de un día que fue histórico, que creemos que no se repetirá, por lo menos que yo, por eso decidimos meternos en esta labor de contarlo, ¿no? Contarlo desde un punto de vista cinematográfico, hablando con los responsables de este día tan especial. Y lo que hemos querido es transmitir una emoción, ¿no? Esa emoción que nosotros sentimos ese día con el rugby, como toda la gente que fue a ese partido, ¿no? Incluso gente que no era del mundo del rugby, se emocionó viendo ese partido. Es un poco lo que queremos transmitir en esta película. ¿Quieres contar algo, Quique? Sí que queremos agradecer la colaboración, nos dieron imágenes de desinteresadamente, Televisión Castilla y León, La 8, Terrible Producciones, ¿no? Que toda la gente que estuvo trabajando para estas productoras, han hecho una labor increíble, que nos hemos aprovechado un poco de ello, ¿no? Y poco más, espero que les guste, espero que se emocionen también, como nos hemos emocionado nosotros haciéndolo, montándolo, que había momentos, la verdad, que muy emocionantes, como estamos montando, y que lo que hemos querido es contar que vaya a ver el rugby y el rugby vaya a venir. Y espero que les guste. Antes de ver la película, me gustaría que subiese en este escenario Harun Nakayama y Manu Salah, por favor. Simplemente agradeceros que acudáis.